¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto, pero ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
En armas estamos en el top 10 de las navieras europeas. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros números. Resultados. Ahora todo el mundo busca resultados, pero para nosotros no es algo nuevo. En AON llevamos muchos años al lado de nuestros clientes, acompañándolos en más de 120 países, ayudando a muchas empresas a ser más eficientes, a tomar decisiones que ayuden a reducir la volatilidad a la que se enfrentan y aprovechar cada oportunidad, porque estamos orientados a resultados. Por eso somos la empresa líder en servicios profesionales de consultoría de riesgos, capital humano y salud, soportado por una gran capacidad en data and analytics. Por eso, más del 90% de empresas españolas del IBEX han confiado en nosotros para su expansión internacional. Y contamos entre nuestros clientes con compañías nacionales e internacionales de todos los sectores. Las necesidades y preocupaciones de las empresas evolucionan y lo hacen tan rápido que ofrecer nuevas soluciones invirtiendo en innovación es la mejor manera de demostrar nuestro conocimiento y experiencia. Nos anticipamos a los riesgos y tendencias actuales porque nadie utiliza ni analiza los datos como nosotros. Somos AON y estamos preparados para darte soluciones únicas a la medida de las necesidades de tu empresa, con objetivos medibles, mejorando tu eficiencia y generando crecimiento, un paso por delante de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Crecemos juntos? A lo largo de su historia, el ser humano ha demostrado una asombrosa capacidad para transformar el entorno sin analizar las posibles consecuencias. Fruto de sus actos, ha contribuido a acelerar realidades tan fatales como la extinción de las especies o el cambio climático. Conceptos creados para alertar sobre sus peligros e intentar solucionarlos. Hoy, de norte a sur y de este a oeste, un nuevo fenómeno está alterando los ciclos de la vida silvestre, mientras destruye ecosistemas y contamina agua, aire y suelo. De forma sigilosa, ha logrado convertirse en una catástrofe ambiental a la que Libera quiere poner nombre. Basuraleza. La invasión de basura abandonada por el ser humano en la naturaleza. La investigación, los proyectos de recuperación en los ecosistemas y la concienciación son las bases para acabar con esta amenaza. Aún estamos a tiempo.
¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta gala de clausura de la fiesta de la imagen submarina en España. Antes de comenzar, hemos visto un vídeo. Hay que dejar claro que tanto las autoridades como la organización y los participantes del NAFOSUB queremos transmitirle toda nuestra fuerza a nuestra querida isla de La Palma en estos momentos en los que estamos pasando. Bien, como saben, este es el 33º campeonato de España de fotografía submarina. Ya son unos cuantos, ¿no? En este caso, hemos tenido la suerte, como no, de poder realizarlo en las aguas de la Reserva Marina de la Isla del Hierro, principalmente. Antes de comenzar, hay que saludar a algunas personas que han hecho posible que este campeonato pues, haya llegado a su fin. A don Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de FEDAS. Don Luciano Cedrés, presidente de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. Doña Noemí Gutiérrez, vicepresidente técnica de FEDAS. Don José Antonio García, director del Departamento de Imagen de FEDAS. Todo el equipo del Departamento de Imagen que está también aquí presente. Presidentes también autonómicos o representantes de federaciones autonómicas. Y, cómo no, a todos los deportistas que han estado aquí durante casi una semana entre entrenamientos y competición. Colaboradores, voluntarios y especialmente a los patrocinadores. El Hierro, Reserva Mundial de la Biosfera, el Hierro Geoparque, UNESCO Geoparque Mundial, el Hierro, la Isla con Alma, Ayuntamiento del Pinar del Hierro, Cabildo del Hierro, Gobierno de Canarias, FEDAS, FEDECA, Departamento de Imagen FEDAS, Consejo Superior de Deporte, Reservas Marinas de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Naviera Armas, la cadena Futura TV.es y los centros de buceo de la Restinga en el Hierro. Tampoco podemos olvidarnos del esfuerzo tanto económico como personal del Departamento de Streaming de FEDAS, que gracias al cual se están retransmitiendo ahora mismo todos los eventos deportivos del año 2021. Y de esta forma pues, son visibles en todos los países del mundo. Es una buena manera de fomentar, como no, las actividades deportivas. Continuamos con la gala. En este caso vamos a ver una serie de vídeos. No tenemos presente a la primera protagonista, que es doña Lucía Fuentes Mesa, consejera de Turismo, Transportes y Comunicaciones del Cabildo del Hierro, pero sí nos ha dejado un vídeo donde nos hace unos pequeños comentarios acerca del campeonato. A continuación veremos también uno de promoción de la Isla del Hierro. Otro vídeo con una entrevista a don Juan Ramón Marcelino, técnico del Cabildo del Hierro. Otro de la Naviera Armas, que gracias a esta compañía de barcos pues también estamos la mayor parte de las personas presentes hoy aquí. Y otro a este canal de televisión que he mencionado antes, Futura TV, que también ha colaborado y colabora en esta retransmisión. Principio de la Restinga, en la capital mundial de la fotografía submarina, para nosotros supone una gran alegría, ya que son muchos años sin dejar de caer ese interés en el mundo de la fotografía submarina, y este triple acontecimiento que tenemos este año hace que todas las miras del mundo del submarinismo estén puestas en el destino del Hierro. Thank you.
capital mundial de la fotografía submarina, la Restinga El Hierro. En esta edición se han celebrado pues tres eventos importantes: la Copa del Mundo, el Open Photosub y el Campeonato de España. Para la Isla del Hierro pues es una plataforma ideal para promocionarse a nivel internacional desde el punto de vista del buceo y de la fotografía. Dentro de la organización pues me he encargado del trabajo logístico de los tres eventos y un poco facilitarle a fotógrafos y organización el que cada uno de ellos se pudiese realizar en unas condiciones óptimas. Desde aquí me gustaría enviar un mensaje de solidaridad a la isla de La Palma y a los damnificados por la erupción volcánica que se está produciendo en este momento en la isla. El Hierro sufrió algo parecido también y me gustaría que tomaran como ejemplo lo que ha pasado en esta isla, que en 10 años se ha vuelto a una cierta normalidad con un volumen de personas que sigue llegando a la isla del Hierro y que ha ayudado a que la Restinga vuelva a ser lo que era antes de la erupción volcánica. Lo que le tengo que decir a La Palma es que sigan luchando, que sigan trabajando y que seguramente en muy poco tiempo volverán a estar igual o mejor que lo que están en este momento. En armas estamos en el top 10 de las navieras europeas. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros números. Bienvenidos al canal de televisión FEDAS, la comunidad de buceo más grande de Europa. Contamos con 19 federaciones regionales, más de 800 clubes y 11 disciplinas deportivas a nivel nacional. Llevamos más de 50 años impartiendo cursos y difundiendo las actividades subacuáticas en España. Fundador y miembro de la CEMAS, Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Una de grandes campeones del mundo en categorías como la pesca submarina, fotografía y vídeo submarino, entre otros. Comprometidos con la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Suscríbete a nuestro canal y comparte todo lo que acontece a esta gran familia. Nuestro objetivo: preservar el mundo del silencio. Bueno, todo un lujo poder bucear con FEDAS. Ayer precisamente tuvimos una jornada de instructores por la tarde aquí en el Centro Cultural, muy, muy productiva, y donde creo que llegamos a bastantes centros de buceo para promocionar las actividades a través de FEDAS. Y claro, es un lujo también, cómo no, poder venir a la Isla del Hierro. Hemos visto unas imágenes espectaculares. Es probablemente una de las mejores islas para realizar este tipo de actividades en la naturaleza. Bien, también tenemos, cómo no, autoridades federativas aquí presentes. Tenemos el lujo de contar con las dos principales que han acudido a este evento. Vamos a ver también, por supuesto, cómo no, un pequeño vídeo de ellas. Comenzamos con don Luciano Cedrés, presidente de FEDECA. Bienvenidos al 33 Campeonato de España de Fotografía Submarina, NAFOSUB 2021. El motivo principal de estar aquí en la Isla del Hierro es por el 25 aniversario del Open y por el 25 aniversario de la Reserva Marina. Una vez más quiero agradecer a la Federación Española y al Cabildo del Hierro y al Ayuntamiento del Pilar la confianza que han tenido con la Federación Canaria para estar esta noche aquí. Muy agradecidos a todos. Suerte a todos los participantes y comenzaremos la gala en breves momentos. Recordar
a nuestros compañeros y amigos de la isla de La Palma, que en estos momentos lo están pasando muy mal. Nuestro total apoyo para la isla de La Palma. Buenas noches. Y la otra autoridad, en este caso de FEDAS, que ha venido desde la península, pues don Guillermo Félix, vicepresidente de FEDAS. Hola a todos, bienvenidos a este Campeonato de España de Fotografía Submarina. Solamente deciros unas palabras, daros la bienvenida, agradeceros que estéis aquí y decir que contamos con una gran cantidad de gente, 24 participantes de un total de 13 autonomías que hacen que este sea un deporte totalmente en auge y muy importante para nuestra federación. De ahí los campeones del mundo que tenemos actualmente. Muchísimas gracias a todos y bienvenido. Bueno, solamente dar. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa. Es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Bien, nos estamos acercando ya al momento cumbre. Ya dentro de muy poco vamos a poder ya disfrutar de las fotografías presentadas. Pero antes de eso, como no, también uno de los clásicos de todos los campeonatos. Antes de ver los resultados, lo que hemos obtenido, vamos a ver qué es lo que ha habido detrás de las cámaras. El making of, el famoso vídeo que ya es habitual en este tipo de campeonatos. En este caso lo ha hecho la televisión Futura TV. Ha hecho un vídeo, como siempre, bastante divertido. Thank you.
Vale, y entramos en materia, ahora sí, ya ha llegado el momento. Vamos a empezar a ver las colecciones en orden aleatorio, como se suele hacer siempre en un primer momento. Han sido 24 equipos, 24 parejas de competidores y competidoras, que bueno, saben que para cubrir las categorías del campeonato pues se han presentado unas 144 fotografías que se han tenido que valorar para llegar a obtener los campeones de este campeonato. A continuación las veremos, ya les digo, en orden aleatorio. Son unas imágenes espectaculares. Hay un altísimo nivel, continuamos con un altísimo nivel de fotografía submarina en España. Evidentemente sabemos que no solo en España, sino también en el mundo, puesto que hemos sido campeones por países en el reciente campeonato del mundo celebrado en Madeira, tanto de fotografía como de vídeo. Así que no les entretengo más y les dejo con la proyección. Thank you.
Thank you.
también, bueno, espectaculares, ¿no? Como les había comentado, no defraudan. Ha sido unos días de mucho trabajo en el mar, previos entrenamientos, por supuesto, 2 días de competición. Hemos conseguido unas condiciones más o menos buenas, aunque es cierto que en algunas inmersiones ha habido corrientes, ha habido que pelear bastante. Y la verdad que todo ese esfuerzo se ha visto plasmado en estas imágenes que acabamos de ver. Así que un aplauso para todos los competidores. Que se lo merecen. Detrás de estas imágenes, de todas formas, hay otro trabajo bastante, bastante arduo, que es el del equipo técnico, que conforma este campeonato. Sabemos que ha habido trabajos de elaboración, de coordinación, de organización. Gracias a todo eso, pues también ha podido salir todo en tiempo y forma, pues estupendamente bien. A continuación, por supuesto, vamos a ver, como no, algunos vídeos de algunos de los protagonistas del equipo técnico de FEDAS y de FEDECAS, que nos van a hacer también unos pequeños comentarios. Comenzamos con una videoentrevista a don José Antonio García Sica, presidente del Comité de Imagen de FEDAS. Bueno, pues hola a todos, soy José Zica del Departamento de Imagen y bueno, quiero comentaros que hemos estado disfrutando en este campeonato desde el miércoles con 2 días muy intensos, con 4 inmersiones en las que los deportistas que han asistido a este 33 Campeonato de España en la FOSUB 2021 con 13 comunidades autónomas, más de 50 deportistas con sus capitanes, han hecho el máximo esfuerzo a realizar 6 maravillosas fotografías que las vamos a ver en la gala de clausura y podemos disfrutar de ellas. Y bueno, espero que os guste y sobre todo no quiero olvidarme del duro momento que está atravesando La Palma y desde... seguro que desde toda la organización de este evento y todos los deportistas queremos dar nuestro apoyo total a la isla y que esperemos que pronto pase y todo vuelva a la normalidad. Hola, soy Esperanza, técnico deportivo de actividades subacuáticas y la responsable del plan de seguridad del Campeonato Nacional de Actividades Subacuáticas. Estamos aquí pues, para velar por la seguridad tanto de los participantes como de los acompañantes. Para ello disponemos de recursos, las 2 ambulancias que están a mi espalda, con médico, enfermero y técnico, expertos en emergencias, y con la médico de la Federación, María Jesús Barrio, que es la encargada de ir en la zodia para si pasa algo en el agua. Comentarles también que en la cámara hiperbárica está en Tenerife, en el hospital universitario, y si hubiese necesidad de recurrir a ella, contamos con el helicóptero del 112 que en cualquier momento estaría disponible para venir recoger al buceador y trasladarlo a la cámara. Soy Emilio Manes, de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas, en este caso pues el director de la prueba del NAFOSUD 2021, en el cual bueno, pues, tratamos de que todos los participantes, barcos y demás estén todo coordinado para que se pueda realizar esta prueba. Agradecer también pues, a las entidades colaboradoras como el Cabildo del Hierro, el Ayuntamiento del Pinar y a todas sus autoridades, evidentemente a la organización de este evento que, bueno, pues, que hemos conseguido de que todo salga bien y desear muchísima suerte a todos los participantes. Hacer una mención muy especial para todos los palmeros que los llevamos en el corazón, desearles la mayor fuerza del mundo y que desde aquí cuenten con todo nuestro apoyo desde esta federación, FEDECAS, Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. Bien, vimos también los vídeos de Esperanza Varela, responsable de seguridad de este campeonato. Gracias a ella y a María Jesús, pues, a médico, pues no ha habido incidencias reseñables en todo el campeonato. La verdad que ha salido todo muy, muy bien.
Y, como no, también de Emilio Humanes, director de la prueba del NAFOSU y presidente del Comité de Imagen de FEDECA. Ha habido más gente también, como no, para saber quiénes son los campeones y campeonas de esta competición, ha habido que valorar una serie de imágenes y para ello pues se ha tenido que conformar un jurado. Ha sido una labor bastante ardua. De hecho, al final, los 8, 9, 10 primeros clasificados, pues la puntuación ha estado bastante reñida. Hemos tenido incluso varias sesiones de desempate a lo largo de la mañana. Una vez que terminamos de puntuar, resulta que habían fotos tan buenas, de tan buena calidad, que había que desempatar en algunos casos. Y bueno, pues al final hemos llegado a un consenso. Pero, por supuesto, creo que también hay que resaltar la labor del jurado del campeonato. El presidente, Francisco Sánchez Sainz, luego integrantes Carlos Minguel, Gonzalo Pérez, José Sánchez, un servidor, y como secretario, Roberto Suárez. Y por último, para que todos los competidores hayan podido ir al agua también con comodidad y con total garantía, pues gracias, como no, a los centros de buceo que han colaborado, a los centros de buceo de La Restinga, que también han hecho posible, han sido el motor, digámoslo así, de este campeonato y han trasladado con total seguridad a todos los competidores hasta los puntos del buceo y luego de vuelta otra vez al muelle. Vamos a ver un vídeo. Una videoentrevista también de Iñaki Cayón, gerente del Centro de Buceo El Hierro. Hola, soy Iñaki Cayón, de Centro de Buceo El Hierro. Y un año más, como no podía ser de otra manera, pues hemos estado apoyando en el NAFOSUB, un campeonato que tiene las estrellas de todo nuestro país y un elenco innombrable de personas que saben lo que es el buceo, la fotografía y la biodiversidad que hay aquí en El Hierro. Y ha sido un placer, como siempre, poder compartir tiempo con ellos, enseñarles cosas y ver el buen ambiente que ha habido pues, durante todos estos entrenamientos y competición. Y quería aprovechar para mandar un fuerte abrazo, toda nuestra energía para La Palma. Nosotros vivimos un volcán en el año 2011, que lo pasamos muy mal, y fue prácticamente nada comparado con lo que están viviendo ellos. Y desde aquí pues les mostramos todo nuestro apoyo y que salga todo lo mejor posible. Buenas, soy José Landaeta de Buceo El Bajón y nada, estamos encantados de poder recibir este Campeonato de España de Fotografía Submarina aquí. Llevamos un par de semanas de eventos deportivos relacionados con el mundo del buceo y esperamos que todo salga bien y ver el resultado de estos fotógrafos espectaculares. Un abrazo. Muy bien, el último vídeo también de Joseba Landaeta, gerente de Centro de Buceo del Bajón, que también, como no, ha estado ahí al pie del cañón haciendo posible este campeonato. Y ahora sí, yo creo que ya ha llegado el momento de... Me imagino que ya tienen ganas, ¿no?, de saberlo. Los resultados, vale, pues vamos, ya les hemos hecho sufrir bastante, así que vamos a por ello. Bueno, comenzamos primero con la puntuación por categorías. Para los que no estén familiarizados con este tipo de campeonatos, simplemente decirles que hay 6 categorías. Los fotógrafos tienen que presentar una foto a cada una de estas 6 categorías, donde vamos a ver ahora las 10 mejores fotografías, que son las que han obtenido algún tipo de puntuación que servirá luego para la clasificación final. Por supuesto, el tercer, segundo y primer clasificado, además de cada categoría, optarán a medallas, en este caso, pues, bronce, plata y oro. Vamos a comenzar con la categoría close-up, que su traducción es algo así como acercamiento. En este caso, el participante tiene que intentar conseguir un primer plano, un acercamiento de algún elemento que sea el principal de la fotografía y destaque en este sentido. Lo que antiguamente llamábamos un macro, que como saben, de unos años para acá pues hemos cambiado y ahora pues ya simplemente consideramos un acercamiento al sujeto principal.
En décimo puesto, Jesús Osorio y Celia Padilla. Noveno puesto para Guillermo Cruzado Damián. Octavo puesto, Miguel Ángel García, Samuel Tebar. Séptimo puesto para Juan Ángel Cano, Marta Quesada. Sexto puesto para John García y Eva Cruz. Quinto puesto para Alberto Albo y Alberto Albo. Cuarto puesto para Daniel Landa y Verónica González. Y ahora ya, optando a medalla, medalla de bronce para Sacha Lovenstein y Carlos González. Plata para Rafa Fernández Caballero y Oscar Luna. Y campeones de esta categoría, medalla de oro, Jesús Geray y Abigail Martín. Bien, pasamos a la categoría de foto temática. Décimo puesto, Juan Ángel Cano y Marta Quesada. Noveno puesto, Sacha Lomestén y Carlos González. Octavo puesto para Félix Aguado y Teresa Santos. Séptimo puesto para Luis García Adelardo y Almudena Angulo. Sexto puesto, Guillermo Cruzado y Rocío Jiménez. Quinto puesto, Rafa Fernández, Oscar Luna. Cuarto puesto, Jesús Geray y Abigail Martín. Bronce, categoría de bronce, Jesús Osorio y Celia Padilla. Medalla de plata para Fabián Álvarez, Roxana Nava. Y campeones de la categoría fototemática, David Mocholí, Inmaculada Zafra, medalla de oro. Pasamos a la categoría libre, aquella donde los fotógrafos pueden desarrollar su creatividad, siguiendo siempre, como no, las normas del campeonato. Décimo puesto para Rafa Fernández Caballero y Oscar Luna. Noveno puesto, Joan Barcia y Eva Cruz. Octavo para Daniel Jesús y Sergio Ramírez. Séptimo puesto, Sacha Lovenstein y Carlos González. Sexto puesto, Carlos Maraver y Francisco Pepe. Quinto puesto, Juan Francisco Erola, Aitor Erola. Cuarto para David Mocholí, Inmaculada Zafra. Medalla de bronce en categoría libre, Juan Ángel Cano, Marta Quesada. La plata de esta categoría es para Jesús Geray y Abigail Martín. Y campeones de la categoría fotografía libre, Arturo Telle y Mónica Machado. Bien, estamos a mitad, son seis categorías, recuerden, hemos visto tres y vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis para darle un poquito más de emoción, ¿no? Que estamos yendo demasiado rápido y todavía no se sabe qué equipo puede ser el campeón de este campeonato. Bueno, hay que recordar que las selecciones de fotografía, tanto como de fotografía como de vídeo submarino, ya lo comenté al principio, tenemos un nivel altísimo, altísimo, y hay que hacer mención también a nivel internacional, cómo no. Hace muy poco tiempo, el campeonato del mundo celebrado en Madeira, pues sabemos que el campeón de vídeo ha sido Candán, lleva siéndolo durante mucho tiempo un gran campeón y no deja de serlo, sigue sin defraudarnos. Y también tenemos un subcampeón, que además están los dos aquí presentes, Jesús Geray y Abigail Martín, en fotografía submarina. Bueno.
Vamos a ver a continuación un mensaje, no los tenemos aquí, con lo cual vamos a ver un mensaje de Héctor Ripollés y Lledó Bernal. En Madeira, donde nos hemos proclamado subcampeones del mundo en la categoría de short movie y subcampeones del mundo también en la categoría de vídeo con edición. Esperemos que estéis pasando ahí unos días increíbles, tenemos muchísimos amigos, muchísima suerte a todos y espero que habéis disfrutado mucho de estas fantásticas aguas del Hierro. Espero que lo hayáis pasado muy bien durante toda esta semana. Deciros que os echamos mucho de menos en los campeonatos y mucha suerte con los resultados. Y sobre todo, un abrazo muy, muy grande a toda la gente de La Palma, que están pasando una época muy, muy, muy complicada con esta fuerza de la naturaleza que ha desatado en el volcán de Cumbre Vieja. Mucho, mucho ánimo para todos. De verdad que estáis en nuestro corazón. Everyone wants to be free. But it is one thing to talk about it, and quite another to actually do it. How many times have we talked about this? Surely thousands. There is only one person who can decide what I am going to do, and that's me. We think too much. We feel too little. Every opportunity shapes the course of our life, even the ones we let go. Life moves very fast. If you don't stop and look around once in a while, you might miss it. Again, and who knows what the tide will bring. It's quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it means to be a slave. A life that denies freedom is no life at all. You can't live by pleasing others. The choice is entirely yours. Hate is a burden. Life is too short to always be pissed off. You have to lose yourself before you find yourself. Smiles at us. Let's smile back. All men die, but not all have lived. In the end, tomorrow will be another day. The past is just a story we tell ourselves. The important thing is to go back to the place where you've always belonged. Farewell. Have a nice trip. Thank you.
Matrix surrounds us. It's everywhere. It's watching you. Matrix is the seed that has been put before your eyes to hide the truth from you. A prison for your mind. Matrix confuses you. It's a jail cell of consumption, of little luxuries, of false ideas disguised as the truth. Perhaps when you wake up, when you cross the border, you'll see reality. You'll see your reality. The oceans. Maybe they're not so beautiful, so clean, so bright. Ask yourself if conservation is a fad, an unreal concept, if information, if the media change your opinion, your way of thinking. In Matrix, climate change is an illusion, an unreal fad. In Matrix, clean energy and fossil fuels are the same, as long as the wheel keeps turning. In Matrix, the sea is a rug that should never be lifted to see what's underneath. Only the most beautiful images, only this reality should be shared. In Matrix, everyone wants their spot in sustainability, only because it sells more as advertising. Think about whether you're a slave to an artificial sustainability. Do you want to know the truth? If you take the red pill, you'll believe what you want to believe, that the Anthropocene will never occur, that the sea always bounces back, that it's no longer in our power to return it to its original state. If you take the blue pill, reality will slap you in the face. Maybe the color of the pill doesn't matter, but rather how much you want to get involved. Red is ignorance, blindness, conformism, flight from commitment. You'll dive in an artificial blue. Blue is the struggle. Blue is the truth. In the blue, Matrix watches you. And it will fight to conceal reality. One of those two lives has a future. The other will be the only option for the generations to come. Run from Matrix. Get involved. Dive in to see the reality. Now, look next to you. At the person accompanying you, are they your dream or are they real? Bien, bueno, el primer vídeo que hemos visto es el de Héctor Ripollés y Lledó Bernard, que fueron subcampeones del mundo de esta competición. Y este último que acabamos de ver, como no, de Jorge Candán y Pilar Barrios, que se alzaron con el campeonato del mundo. Y bueno, por supuesto también un aplauso para Rafa Fernández y Montse Vega, que consiguieron la medalla de plata en el apartado de fotografía creativa también en este campeonato. Bueno, continuamos con las categorías. Lo siguiente, bueno, comentarles simplemente antes que en la categoría temática, en este caso, siempre se elige un organismo para que sea el centro de atención de esa categoría, se eligió el pez trompeta. Y la verdad que pues, fue una elección bastante, bastante acertada, porque es un pez que además tiene una distribución en el mundo, esta especie muy, muy restringida, vive solamente a este lado del Atlántico y además en aguas tropicales y subtropicales le gusta el agua calentita, no va muy al norte, no lo encontramos más al norte de Madeira, ya no puede vivir ahí.
Y entonces, pues, precisamente en el hierro, que de las Islas Canarias es aquella que tiene las aguas más cálidas, es especialmente abundante, era ideal. El otro día en la Herradura, por ejemplo, cuando buceé, yo me quedé asombrado. Yo nunca en el hierro había visto concentraciones de pez trompeta tan grandes como aquellas. Pude contar más de 100 o 200 en muy poco espacio, ¿no? Precisamente hoy hablándolo con Juan Ramón Marcelino, no sabemos incluso si puede tener relación con la erupción de hace 10 años, en la que a lo mejor desaparecieron algún tipo de depredadores de la cadena alimenticia y ahora está el pez trompeta ahí ocupando ese nicho. Es del mismo orden de los caballitos de mar. Fíjense la boca que tiene, muy parecida, lo que pasa es que es un gran depredador, ¿no? Y como los competidores ya estarán pensando a ver si el biólogo se calla ya y deja de dar la chapa, que queremos ver más resultados, pues venga, vamos a por ello. Vamos ahora a la categoría pez, en la que el motivo principal, evidentemente, tiene que ser un pez, o bien un primer plano o bien el pez entero. Luego veremos las dos categorías de angular, donde se trata de resaltar la belleza de los fondos marinos. En una de ellas, solo el fondo marino y organismos que viven en él. Y en la otra, con buceador o buceadora, donde pues, en este caso se trata también de realzar la figura del buceador o buceadora como elemento en la disciplina deportiva. Vamos a por ello. Categoría pez, comenzamos. En el puesto número 10, Guillermo Cruzado y Rocío Jiménez. En el 9, Juan Francisco Erola y Aitor Erola. En el puesto número 8, Joan García y Eva Cruz. En el número 7, Rafa Fernández y Montserrat Vea. En el puesto número 6, Paco Ventoso y Ángel Manuel Rey Roca. Puesto número 5 de la categoría pez para José Luis Alemán y Paul Garriga. En el cuarto puesto, Fabián Álvarez y Roxanda Nava. Medalla de bronce para Sacha Lovenstein y Carlos González. Segundo puesto y medalla de plata para Jesús Osorio y Celia Padilla. Y campeones de la categoría pez, medalla de oro para Jesús Geray y Abigail Martín. Angular sin modelo. Puesto número 10 para Rafa Fernández y Montserrat Vega. En el 9, Jesús Geray y Abigail Martín. En el 8, José Luis Alemán y Paul Garriga. Puesto número 7, para David Mocholí e Inmaculada Saza. En el número 6, Juan Ángel Cano y Marta Quesada. Puesto número 5 para Félix Aguado y Teresa Santos. Cuarto puesto para Rafa Fernández y Óscar Luna. Medalla de bronce para Miguel Ángel García y Samuel Tebar. Subcampeones de la categoría angular sin modelo, Jesús Osorio y Celia Padilla. Y campeones de esta categoría, medalla de oro para Sacha Lovenstein y Carlos González. Cambiamos de categoría, en este caso angular, con la presencia de modelo. Décimo puesto para Iván Jerez y Eva Tello. Noveno puesto, Jesús Osorio, Celia Padilla. Octavo para Guillermo Cruzado y Rocío Jiménez. En séptima posición, Rafa Fernández, Caballero y Óscar Luna. Sexto puesto, Daniel Landa, Verónica González.
quinto puesto para Rafa Fernández y Montserrat Vega. Cuarto puesto, Luis García Velarde, Almudena Angulo. Y las tres medallas, primero bronce, David Mocholi, Inmaculada Zafra. Subcampeones con medalla de plata, Félix Aguado y Teresa Santos. Y campeones en angular con modelo, medalla de oro para Jesús Geray y Abigail Martín. Bueno, la verdad que impresionante, no tenemos otras palabras, ¿no? Un altísimo nivel en cuanto a imagen y ya les digo, ha sido muy complicado para el jurado llegar a esta clasificación que han visto. Bueno, nos queda la clasificación general, pero vamos a hacernos de rogar un poquito más. Todavía no. Pero no va a ser aburrido. Ahora viene otro momento bastante entretenido. Vamos a ver el vídeo, también ya suele ser habitual en estos campeonatos, el vídeo editado por Fabián Álvarez de la Federación Andaluza, que creo que nos va a arrancar alguna que otra sonrisa, ¿no? ¡Estamos en el NAFO! We'll be right back.
Bien, pues sí, no, la verdad que valió la pena, ¿no? Antes de ir a la clasificación final. Les dije que nos íbamos a reír. Bien, ahora sí, vamos ya. Clasificación final del NAFOSU, Campeonato de España de Fotografía Submarina 2021 en la Isla del Hierro. Vamos a ver los 10 primeros clasificados en orden inverso. Empezaremos por el décimo hasta llegar al campeón de este año del NAFOSU. Comenzamos. En décima posición, Miguel Ángel García y Samuel Tebar. En novena posición, Arturo Telle y Mónica Machado. Octava para Juan Ángel Cano y Marta Quesada. Séptimo puesto para Fabián Álvarez y Ruxanda Navas. Sexto clasificado, Félix Aguado, Teresa Santos. En quinta posición, Rafa Fernández y Óscar Luna. Cuarto puesto para Jesús Osorio y Celia Padilla. Tercer clasificado del Campeonato de España de Fotografía Submarina, David Mocholí, Inmaculada Zafra. Subcampeones de España, Sacha Lovenstein y Carlos González. Y terminamos con campeones del NAFOSU, el Hierro 2021. La pareja formada por Jesús Geray y Abigail Martín. Hemos terminado. Mejor modelo del NAFOSUB 2021 para Abigail Martín. Y por último, el premio especial clasificación por comunidades autónomas. Federación Canaria en primer lugar, segundo lugar para la Federación Andaluza. Y tercero para la Federación de Castilla y León. Bueno, por supuesto, enhorabuena, felicidades a todos los participantes. Todos han hecho un campeonato estupendo y, por supuesto, también, como no, felicitar a los campeones del NAFOSUB 2021, Jesús Geray y Abigail Martín. Un aplauso. Bien, a continuación solicito la presencia en el escenario de las siguientes autoridades que van a hacer la entrega de los trofeos correspondientes. Don Guillermo Félix, vicepresidente de FEDAS. Don Luciano Cedrés, vicepresidente de FEDECA, doña María Montserrat Gutiérrez Padrón, consejera de Medio Ambiente, Residuos, Reciclaje, Seguridad y Emergencias del Cabildo del Hierro, don Manuel López, director general de Deportes, y el primera teniente alcalde del Ayuntamiento del Pinar, Magali González Zamora, y tercer teniente alcalde, Juan Isaías Díaz González.
Bueno, comenzamos con la entrega de medallas para la categoría close-up o macro o acercamiento. Medalla de bronce para close-up, la pareja formada por Sacha Lovenstein y Carlos González Acevedo. Plata, categoría close-up o macro, para Rafael Fernández y Óscar Luna. Y medalla de oro, campeones de la categoría close-up, Jesús Geray Delgado y Abigail Martín. Las medallas, las autoridades, don Guillermo Félix, vicepresidente de FEDA. Continuamos, categoría foto temática, pez trompeta en este caso. Medalla de bronce para Jesús Osorio y Celia Padilla. Categoría fototemática, Fabián Álvarez y Ruxandra Elena Navas. Campeones, categoría fototemática, medalla de oro para David Mocholí, Inmaculada Zafra.
Continuamos, categoría foto libre. Medalla de bronce, tercer clasificado. La pareja formada por Juan Ángel Cano y Marta Quesada. Medalla de plata, Jesús Geray Delgado y Abigail Martín. Campeones de la categoría foto libre para la pareja formada por Arturo Telle y Mónica Machado. Cuarta categoría, categoría PES. Medalla de bronce para Sacha Lovenstein y Carlos González. Subcampeones de la categoría PES, medalla de plata para Jesús Osorio y Celia Padilla. Y el oro de esta categoría va para los campeones Jesús Geray Delgado y Abigail Martín. Continuamos, penúltima categoría, quinta, en este caso la de angular sin buceador. Medalla de bronce para Miguel Ángel García y Samuel Tebar.
Jesús Osorio y Celia Padilla. Y campeones de la categoría angular sin buceador, el oro para Sacha Lowenstein y Carlos González. Categorías, en este caso la sexta y última es la categoría angular con presencia de buceador en la imagen. Medalla de bronce para David Mocholí e Inmaculada Zafra. Para Félix Aguado y Teresa Santos. Y campeones de la categoría angular con buceador, medalla de oro para Jesús Geray Delgado y Abigail Martín. Siguiente premio, premio a la mejor modelo del Campeonato de España de Fotografía Submarina NAFOSUB 2021 para Abigail Martín Hernández. Thank you.
Bueno, vamos terminando. Ahora queda ya lo más importante, la clasificación general. Trofeo al tercer puesto de la clasificación general del Campeonato de España de Fotografía Submarina NAFO Sub 2021 en el Hierro para la pareja formada por David Mocholí e Inmaculada Zafra. Campeones del campeonato NAFO Sub 2021 en la Isla del Hierro, la pareja formada por Sacha Lovenstein y Carlos González. Y por último, campeones absolutos del NAFO Sub 2021, Jesús Geray Delgado y Abigail Martín. Bueno, sabemos que hay un trabajo también muy importante que se ha realizado a nivel de comunidades y es el de los capitanes y las capitanas, que por supuesto han estado ahí, cómo no,
al pie del cañón y han colaborado muchísimo, muchísimo para que el equipo haya llegado a conseguir estos resultados. Así que, capitanes y capitanas de las siguientes federaciones, en tercer lugar, Federación de Castilla y León, en segundo lugar, Federación Andaluza y en primer puesto, la Federación Canaria. Bueno, comenzamos ya el cierre del campeonato. Por supuesto, hay que agradecer a las autoridades e instituciones que han acogido este certamen. Solicito que tanto el vicepresidente de FEDAS, Guillermo Félix, como el presidente de FEDECA, Luciano Cedrés, les hagan entrega a las siguientes instituciones. Representantes del excelentísimo Ayuntamiento del Pinar. A los centros de buceo de La Restinga, Asociación de Centros de Buceo de la Restinga, don Iñaki Cayón. Al Cabildo del Hierro. Y también un reconocimiento especial a la concejal del Cabildo del Hierro, doña María Belén Allende Riera. Director General de Deportes, don Manuel López, hace entrega Luciano Cedrés. Cómo no, la colaboración de la Reserva Marina del Mar de las Calmas a la bióloga responsable Tamia Brito por su colaboración en este campeonato.
mejores centros de buceo de la Restinga, don Iñaki Cayón. Vicepresidente de FEDA, don Guillermo Félix, y a la Federación Española de Actividades Subacuáticas en su nombre también. Y a todo el equipo de Futura Televisión que ha hecho posible también la retransmisión de este campeonato. De este NAFOSUB 2021 por su ardua labor a lo largo de la mañana de hoy, por favor. Me voy a quedar yo también sin mi trofeo, ¿no? Por supuesto. Bueno, y en este caso, don Guillermo Félix hará entrega de esta conmemoración. La Federación Española de Actividades Subacuáticas, con agradecimiento a la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas y todo su equipo técnico, por la organización de la primera de Copa del Mundo SEMAS de Casa Fotosub en apnea y el 33º Campeonato de España de Fotografía Submarina, este el que estamos celebrando hoy, la Restinga al Hierro, a 30 de octubre de 2021.
Le paso la palabra a don Luciano Cedrés, presidente de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la asistencia de tanto autoridades como público y especialmente todos los participantes que han estado durante más de 10 días aquí en El Hierro, porque han participado en el Open, ahora en el NAFOSU, y que ha sido tremenda las colecciones. La verdad, el nivel de la competición ha sido increíble, ¿no? Quiero recordar un par de detalles, simplemente decirle que el motivo de que estamos aquí esta noche principalmente es por el 25 aniversario del Open Fotosu del Hierro, ¿no? El Cabildo tuvo la gentileza de ofrecernos hacer actividades complementarias a este 25 aniversario y hemos hecho la primera Copa del Mundo de Fotografía en Alnea del 13 al 17 de octubre y ahora este 33 Campeonato de España de Fotografía Submarina. Pero hay algunos hechos que quiero resaltar. Y coincide todo con 25 años. Hace 25 años la Federación Canaria hizo el primer campeonato de España organizada por nuestra federación en los acantilados de Los Gigantes, con la circunstancia de que copamos el primero y el segundo puesto. Qué casualidad que ahora, después de otros 25 años que estamos celebrando, volvemos a copar los primeros puestos, tanto segundo y primero, con lo cual para todo el componente de la Federación Canaria, todos los voluntarios, todos los directivos, toda la gente que tenemos aquí trabajando, es una gran satisfacción haber conseguido este campeonato. Sin desmerecer en nada las enormes, extraordinarias colecciones que han presentado. Ha sido un campeonato muy reñido, ¿no? Volvemos al año 1996 y estamos contando de hace 25 años. En ese 25 años de la Federación Canaria, Carlos Minguel gana su campeonato de España, año 1996, en Los Gigantes. Año 1996, Carlos Minguel gana el inicio del Open Fotosu. Y en el inicio del Open Fotosu, la Restinga, casi una desconocida para muy pocos que veníamos, casi una desconocida en el buceo, se convierte a partir de entonces en un punto de referencia a nivel mundial, evidentemente a nivel nacional y europeo, pero a nivel mundial. Continuamente, durante 25 años, a través del Cabildo del Hierro y del Ayuntamiento del Pinar, de la Reserva Marina y de las instituciones de esta isla, no se ha dejado hacer el Open, que ha ido creciendo cada vez más, ha ido dándose a conocer. Y en este apartado de año de interés por parte de las autoridades de esta isla, tengo que destacar a la iniciadora de este Open Fotosu, que a través de Jaime Cano Manuel y de Olga Mole, a nivel deportivo con el Centro Submarino, que en esa época estaba aquí, pues tienen el apoyo incondicional de una persona que esta noche la quiero homenajear, que es Belén Allende. Belén Allende en el año 96, lo que nadie creía, ella fue valiente y crea el Open Fotosu. Era impensable de la repercusión que iba a tener y estamos conmemorando en este mes los 25 aniversarios. O sea, un hecho tremendo. Yo quiero agradecerle, en primer lugar, al Ayuntamiento del Pinar, que es en donde se celebra, al Cabildo, con las distintas autoridades que han tenido en 25 años, pero especialmente a Belén Allende, que fue la iniciadora, la propulsora, la que ha luchado muchísimos años para que este Open Fotosu siguiera. Y en repercusión, aparte del Open Fotosu, la colaboración que ha tenido con la Federación Canaria y con la Española, porque no tengo que recordarle que aquí en El Hierro se han celebrado 9 competiciones de carácter nacional e internacional. Por lo tanto, Belén Allende, me gustaría que me acompañara para hacerte el reconocimiento de la Federación Canaria con la entrega de la insignia de oro. Quiero aprovechar, y perdona, me gustaría que una persona me acompañara en este emotivo homenaje. Voy a entregar una placa y una insignia de oro. Creo que Carlos Minguel es la persona que quiero que esté a mi lado en este momento,
En primer lugar, porque estaba vinculado hace 25 años con este campeonato, los ganó en el 96 y en el 97, y a partir de entonces ha sido prácticamente su director en todas las ediciones. Carlos Minguel le va a hacer entrega a Belén de la insignia de oro. Se da otra circunstancia. Carlos Minguel es el deportista y persona de Canarias que obtuvo por primera vez la medalla de oro de la Federación Canaria. Bueno, aquellos equipos que han puntuado, es decir, los 10 primeros clasificados, tienen también un recordatorio. Pueden subir, por favor, Miguel Ángel García, Samuel Arturo Telle, Mónica Machado, Juan Ángel Cano, Marta Quesada, Fabián Álvarez, Roxandra, Félix Aguado, Teresa Santos, Rafa Fernández, Óscar Tumas, Jesús Osorio, Celia Padilla, David Mocholí, Inmaculada Zafra, Sacha Lomenstein, Carlos González y Jesús Geray Delgado y Abigail Martín.
Vamos a proceder. Procedemos a la clausura del campeonato. Le paso ahora la palabra, va a tomar la palabra la consejera de Medio Ambiente, Residuos, Reciclaje, Seguridad y Emergencias del Cabildo del Hierro, excelentísima señora María Montserrat Gutiérrez Padrón. Buenas noches, muchísimas gracias a todas y a todos por esta magnífica noche. Disculpar, como había dicho antes los compañeros, a mi compañera Lucía Fuentes Mesa, que por cuestiones de agenda no ha podido asistir esta noche, cosa además que me alegro muchísimo que me haya dejado a mí este testigo. Espero que el próximo año me inviten, por favor. En el momento en el que mi compañera me llama para venir hoy aquí, creo que no la dejé ni siquiera terminar, para decirle un sí rotundo, emociones fuertes y nostalgia. Me acordé de todas estas personas que comenzaron en esta historia, en este sueño y hoy no están con nosotros. No están, pero están y sabemos que estarán. Gracias a todos los que han luchado día tras día, cita tras cita, para que esto sea posible. Gracias a todos por darnos a conocer la magnífica calidad de nuestros fondos marinos, de nuestra biodiversidad. Como consejera de Medio Ambiente, de verdad, me siento tremendamente orgullosa de ser de donde soy y de vivir en donde vivo y de haber vuelto. Gracias, de verdad, de corazón. Fuerza La Palma, siempre estamos con ustedes. Y lo dicho, por favor, si el próximo año me invitan, ¿vale? Gracias a todos, de verdad, felicidades, son grandes, chicos, gracias. Bueno, buenas noches. Lo primero, felicitaros a todos, los que lleváis medallas y los que no, porque todos sois merecedores de la más sincera enhorabuena. Porque hacéis un trabajo estupendo y no me quiero olvidar o quiero agradecer a las autoridades que nos dan un apoyo muy importante para que podamos hacer estas cosas, pero sobre todo al equipo humano que hay detrás. Tenemos al amigo Luciano, que es increíble el trabajo que hace. Sabéis la edad que tiene, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo? Tiene 79 tacos. Este va a poder con nosotros. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Cualquier día nos vamos a encontrar viendo por la tele un campeonato porque seremos ya muy mayores y ahí estará Luciano todavía. Bueno, felicitar evidentemente a Luciano, a su equipo, que son increíbles, han hecho un trabajo estupendo. Y no me quiero olvidar de mi equipo, del Departamento de Imagen, que hace un trabajo excelente para que todos vosotros podáis disfrutar de estos campeonatos, de estos premios. Y tampoco me quiero olvidar del equipo de streaming, Pedro y Noemí, gracias, que hacen posible que toda esta ceremonia se esté viendo por muchos lugares de España y espero que del extranjero. No os quiero enredar más, sé que estáis todos locos por salir corriendo, celebrarlo y es lo mejor que hay. Fuerza La Palma y gracias a todos. No se olviden, foto de grupo, ¿eh? Todos arriba. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes.
Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.